El distrito napalés de Tanaún se encuentra justo en el corazón del país. Gaurab Gurum, de 2 años, vive aquí con sus padres. Es un pequeño muy inquieto que recientemente aprendió a caminar y ahora no deja de hacerlo. Pero las ropas de Gaurab esconden un secreto. Un brazo extra que crece entre sus omóplatos. Afortunadamente, Gaurab no está consciente de su deformidad, a diferencia de su madre, Kalpana. Al crecer su brazo, comienza a volverse un problema que perturba el sueño de Gaurab. Así que en solo unos días, la familia sabrá si se puede remover la extremidad. Cuando Gaurab nació, parecía totalmente sano, excepto por un pequeño bulto en la parte superior de su espalda. En solo unos meses, el bulto se convirtió en lo que parecía ser un pequeño brazo con una mano. Gaurab y sus padres viven en una comunidad hindú profundamente religiosa, donde las palabras de la guía espiritual se consideran con máximo respeto. Por seguir las palabras de la sacerdotisa, nunca llevaron a Gaurab a un hospital. Pero ahora que su brazo sobrante comienza a afectar su vida cotidiana, sus padres decidieron buscar una opinión médica. Gaurab viaja con su familia en un recorrido de 220 kilómetros hacia el sur para visitar a los especialistas en la capital de Nepal. Al llegar al Hospital Internacional Grande, la familia se reúne con el doctor Pandi, ortopedista y cirujano. Después del examen inicial, el doctor Pandi tomará una serie de escáneres a Gaurab. Necesita saber cómo está conectado el brazo a su esqueleto. Si es complicado, entonces una cirugía implicaría mucho más que solo remover el brazo. Mantener quieto a Gaurab es muy difícil. Para él, todo es un juego. Pero en la sala de escáneres, en cuanto la anestesia haga efecto, se quedará quieto. En cuanto se duerme, lo someten a una serie de escáneres. El radiólogo ya puede ver que hay problemas en la columna de Gaurab. Cada uno de los escáneres revela una serie de complicaciones. Como pueden ver aquí,
La estructura de la extremidad tiene segmentos óseos largos y además tiene una materia ósea que se ve como una escápula. Como resultado de esto, está unida a las vértebras torácicas. Aquí está el defecto. La espina vertebral debiera juntarse aquí y unirse, pero no se une. Esto es lo que llamamos espina bífida. El brazo es un vestigio de un gemelo sin desarrollar que creció en la columna vertebral dividida de Gaurav. Esto se produce en las primeras 4 semanas de gestación y deja un agujero en la columna vertebral donde la médula espinal llena de nervios sobresale, quedando expuesta a daños. La división, conocida como espina bífida, afecta a 1 de cada 1,500 bebés, pero el brazo extra es increíblemente extraño. Un neurólogo consultor, el Dr. Ahmed Tapa, descubrió otros problemas en la columna vertebral de Gaurav. Lo más afortunado para este niño es que no tiene ningún déficit neurológico hasta el momento. Puede caminar y ha alcanzado los hitos de desarrollo para su edad. Pero el problema es que, como lo notamos en el escáner, la médula espinal parece estar ligada en diferentes partes, por lo que siempre quedará fija. Eso significa que la médula de Gaurav se estirará a medida que crezca. La médula espinal contiene 31 pares de nervios raquídeos, así que es un elemento central en el sistema nervioso. Normalmente se mueve con libertad, flotando con efectividad dentro de la columna vertebral. Pero la médula espinal de Gaurav no se mueve libremente. Esto significa que a medida que su columna vertebral crezca, la médula adentro se estirará y sus nervios se aplastarán. El brazo extra, en sí mismo, no es el problema. El interior de la columna es lo que más nos preocupa a todos en este momento. Si esa condición no es tratada, el niño lo más seguro es que va a desarrollar algún tipo de problema neurológico en el futuro. Lo que lo dejaría, quizá, no diría que en un 100%, pero quedaría en silla de ruedas. Si dejan el brazo extra de Gaurav donde está, es probable que quede paralizado al crecer. Pero si remueven el brazo, cualquier reparación en su columna podría dañar los nervios y también afectar su movilidad. Cualquier opción es riesgosa y la decisión es muy difícil para los padres de Gaurav. Así que su abuela regresará al pueblo para discutir las opciones con los ancianos de la familia. Mami,